Bueno, hoy podemos hablar, digamos, de que tenemos el orgullo de haber realizado un homenaje y de alguna manera también un reconocimiento en la Facultad de Filosofía y Humanidades y junto con la Facultad de Ciencias Sociales de la generación de 1980. Una generación que le tocó, desde el punto de vista de la vida universitaria, recuperar democráticamente la universidad después del terrorismo de Estado. ¿Por qué decidimos realizar este homenaje en esta época? Porque después de 30 y tantos años de democracia y de vida en democracia en la universidad, vemos el valor que tuvo esa impronta de esta generación que en 1983 toma los centros de estudiantes democráticamente, que forma parte de los consejos directivos y consejo superior, que realiza una asamblea democrática, una asamblea universitaria de 1986, que amplía la representación estudiantil e incorpora, limitadamente, si bien con voz pero sin voto, a los no docentes, y es toda una intentona y una realización democrática en la universidad después del terrorismo de Estado. Por el estatuto normalizador de 1985, que desemboca en la Asamblea Universitaria de 1986, logra incorporar por primera vez, incluso yendo más allá que los planteos reformistas originarios, la figura del no docente como parte del gobierno universitario. Esta figura es simbólica porque es asumir que el trabajador, que no es el intelectual, estudiante o docente o directivo, también tiene que ver en el gobierno de la universidad. Una idea que no había sido desarrollada a pleno a lo largo del siglo XX y que se puede concretar recién con las deliberaciones de la década de 1980. Si en 1918 se abrieron las puertas de la universidad democratizándola, si en 1945 se ensanchó esa apertura abriendo las puertas a los sectores laborales para que pudieran entrar en la universidad, en esta etapa que nos toca vivir se abrirán las puertas de la universidad para que la universidad salga al encuentro de la sociedad, se nutra de ello, recoja sus problemas y lo elabore en sus laboratorios sociales y en sus laboratorios técnicos. Es interesante mencionar hoy, después de más de 30 años, que muchos de aquellos dirigentes estudiantiles conforman hoy los cuerpos docentes de nuestra universidad, que han conformado parte de los cuerpos directivos, que han estado en la vida social, política y gremial de Córdoba, y que uno de ellos particularmente, que había ingresado en 1984 a la facultad, terminó constituyéndose en rector de esta universidad. Estamos hablando del ex rector Francisco Tamarit. Esto habla bien a las claras de este recorrido, pero este compromiso también que tenía esta generación con la universidad, que la sentía no simplemente como un lugar donde desarrolla una actividad individual y un recurso económico propio, sino como una comunidad académica y política. ¿Por qué hablamos de una generación bisagra a partir de toda la historia de la universidad desde 1918? Porque esta generación le tocó no seguir continuando con una vida universitaria democrática, sino reinventar prácticamente la universidad a partir de lo que había significado la dictadura en la universidad, donde la docencia, la extensión y la investigación eran palabras huecas, donde decenas de estudiantes y docentes estaban muertos o desaparecidos, donde ningún tipo de vínculo con la sociedad se realizaba, y esto tiene que ver con algunos de los preceptos que nos habían legado los reformistas de 1918 y que en 1980 comienzan a ser actualizados.
La Federación Universitaria de Córdoba en 1984 es quizás el primer espacio institucional en Córdoba que pide juicio y castigo a los responsables del genocidio y específicamente en la figura de Luciano Benjamín Menéndez. En este sentido también se pronuncia contra el continuismo de los concursos de la dictadura y va a pedir por nuevos concursos que incorporen a los docentes que habían sido cesanteados y expulsados durante la dictadura. Va a establecer una relación entre movimiento estudiantil y movimiento obrero inédito también para todo el siglo XX prácticamente en Córdoba. Y va a establecer también vínculos de solidaridad latinoamericana con brigadas de solidaridad con Chile, que todavía se encontraba bajo la dictadura de Pinochet, con solidaridad en las provincias que sufrían castigos temporales o en zonas desfavorecidas del país, a partir de comprometer la formación universitaria con una verdadera implementación en territorio de lo que deben ser los profesionales universitarios y los estudiantes universitarios. Ese es un poco el motivo del homenaje que decidimos realizarle a esta generación, que es, a partir de los 30 años a esta parte, la que le ha dado forma a esta universidad que hoy debate, que hoy discute, que es contradictoria, pero que no deja de avanzar en el desarrollo de nuevos derechos de ciudadanía universitaria.